licor adulterado y contrabando se incautó en Zipaquirá, parte de un operativo que se hizo en el Distrito 9 de Policía, Estación Zipaquirá. Continúa el informe con el coronel, quien está al frente del Distrito número 9. Bueno, venimos trabajando de mano con la Administración Municipal, específicamente con Secretaría de Salud, donde la doctora Olga Janet y la Beneficencia de Cundinamarca han realizado operativos conjuntos con la policía y hemos incautado varios licor adulterado en aras de evitar que la gente pues, tenga problemas de salud, y de igual forma pues, con el tema del contrabando también se ha incautado gran cantidad de whisky. Estamos llamando a la ciudadanía para que por favor, cuando vayan a los negocios, a los bares, a las discotecas, se den cuenta si realmente el licor cuenta con los sellos de garantía para que usted pueda departir con su familia y no vaya a tener problemas de salud. Recuerde que el hecho de consumir licor adulterado le puede afectar la salud, específicamente la visión y otros órganos que son vitales. Entonces, a trabajar de la mano con la policía, con la alcaldía, con la gobernación, para poder identificar estos sitios que nos están expendiendo licores adulterados y pueden estar colocando en peligro la salud pública. Por lo general, todos los establecimientos mantienen unos precios más o menos parejos. Esto es una de las señales que pueden estar expendiendo licor adulterado. Entonces, a veces la gente por ahorrarse unos pesos puede estar teniendo lesiones irreversibles y que le pueden afectar la salud y puede tener problemas posteriores. En el Bolívar 83, cerca a los bares de la Independencia, los mismos establecimientos que están legalmente constituidos nos están colaborando para ayudarnos a identificar las personas que pueden estar expendiendo este tipo de licores, y eso es importante, que el comercio formal se está uniendo a la Policía Nacional, a la Administración y a la Gobernación para garantizar que los zipaquireños puedan estar realmente disfrutando en espacios sanos y libres de consumo de licor adulterado o de contrabando que tanto daño le hace al país. Y los vamos a seguir haciendo precisamente para garantizar de que la gente pueda departir en espacios sanos, que no tengan problemas de salud, porque es que vuelvo y repito, el hecho de que usted consuma un licor adulterado le puede generar una ceguera permanente y eso es irreversible.